3:16, vamos a otra información. Defensa Civil va a atender a las familias que se han visto afectadas por el derrumbe en el municipio de Ayata. Como ustedes saben, ha sido un año de un periodo de lluvias bastante prolongado y con emergencias muy puntuales y que se han presentado en diferentes partes del país. Entonces, estamos de alguna manera sintiendo estos efectos de este fenómeno del Niño. A partir de esta jornada, Defensa Civil enviará ayuda humanitaria al municipio de Ayata para las más de 19 familias afectadas por el deslizamiento en el sector. Y estamos llegando a todas las partes, a todos los municipios, como esta mañana hemos tenido un pedido muy concreto del municipio de Ayata, que ya está siendo canalizado la ayuda humanitaria, ya por segunda vez. Y por otro lado también la coordinación con el Viceministerio de Vivienda para poder atender con estas viviendas que han sido destruidas por el deslizamiento que han sufrido. El deslizamiento se registró el pasado 8 de mayo. Un cerro cedió en la carretera en el municipio de Ayata, de la provincia Muñecas de La Paz. Bueno, la respuesta ya se ha dado. Hoy se va a poder atender por segunda vez a este municipio con la ayuda humanitaria para esta comunidad que ha sido aislada por un deslizamiento, ¿no? que les impide circular por la interrupción de un camino. Entonces, pero sí, estamos atendiendo a diferentes municipios en los diferentes departamentos. El deslizamiento fue de aproximadamente 300 metros de cerro, por lo que la plataforma de la carretera quedó con piedras y escombros, lo que causó que dos comunidades estén incomunicadas.